camas, y la verdad es que es lamentable, y tú mismo lo has dicho, que los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se hayan llevado los recursos. Más allá del préstamo, ni siquiera los que tenían que haber entregado por las organizaciones extranjeras, por los países, por las fundaciones, se los llevaron. Y es lamentable que hoy estén volviendo, tratando de volver, ¿no? Ahora sí con la despensa, ahora sí con el dinero, tratando de comprar la conciencia, pero esta gente que está aquí no se vende. Esta gente es trabajadora, es de corazón, es gente que quiere un cambio y que está aquí porque va a confiar en ti. Está aquí porque va a confiar en el proyecto que encabezas, con ese hombre que está allá atrás contigo, Andrés Manuel López Obrador, y que confiamos que realmente se hagan las cosas por el bien de México, por el bien de Morelos y por el bien de Jojutla, por el bien de la colonia Zapata. Son muchos los damnificados, son más de 1.300 casas que se cayeron totalmente. Las que ves levantadas son por fundaciones. 120 mil pesos no alcanzan para nada. Te voy a pedir, como le dije a Andrés Manuel, que se revise el Fondem, que se entregue nuevamente recursos para que puedan terminar sus propiedades, que realmente se les entregue a los que se les catalogó como daño parcial lo que les pertenece, que fue daño total, y que esta colonia se deja como una ciudad.